Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas. Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir las nuevas cajas de edición limitada. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, a sorteazos para depositantes que vamos a ver ahora mismo. El primero para depositantes de 15 dólares, formado por estos tres pedazos de cuchillos. Si no está este, pondré otro, no os preocupéis. Y el mega sorteo del mes es para depositantes de 60 dólares en 30 días, por lo tanto, cada vez que pongáis el código Black se irán acumulando todos los depósitos para que entréis en este tipo de sorteos. Además, os dan un 10% en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis. Y las formas de pago son las que tenéis en pantalla. Así que dicho esto, hora de probar las nuevas cajas. Hoy lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacer una tanda de 5 cajas de cada una y luego pasamos directamente a las batallas de caja porque ahí creo que se muestra mejor si van bien o no. Empezamos. Primera cajita. Veo que da cuchillos. Una caja de un dólar da cuchillos. AVPs. Eso es una barbaridad. A ver, los porcentajes son muy bajos de que te toquen. Pero bueno, vamos a probar. Suerte, chicos y chicas, en la primera caja de Arsir. Creo que no hemos ganado dinero en ninguna. No, la verdad es que no. O sea, esta es una caja, al parecer, que o te forras o te estampas. No hay término medio. Ok, turno de la de 3,60 dólares. Jade Gloom. Aquí vemos sacas, cuchillos también. Una M4-1S Blue Phosphor. Vamos a ver. Una caja de 3,60 euros. Abrimos 5. Y vamos a ver. Bueno, la Decimator, bien, ¿no? 13 pavos. Oye, ni tan mal. Joder, si abres una caja de 3 pavos y te dan 13. Bien. Esta caja bastante mejor que la anterior. Turno de la de 8 pavos. Internal Black. Oye, tiene mi nombre. Algo nos tiene que tocar. OVP Wildfire. Un Gamma Doppler ha soltado por ahí. Asimov. Caja de 8 dólares. En total 40 lo que estamos poniendo. Esta la Nightmare nos darán algo. 7.34. Aquí hemos estampado en todas. Nos hemos quedado cerca en algunas. No nos ha ido bien en la caja que tiene nuestro nombre. A ver luego en la batalla. No, me he equivocado. Ahora toca la de 13 dólares. En este caso la Oni Rage. Donde vemos que han tocado absolutas barbaridades. A ver, ya estamos en dos cifras, ¿no? O sea, ya la caja tiene bastante valor. ¡Vamos, Oni Rage! ¡Algo! ¡Una Wildfire! ¡Perfecto! Oye, 58 pavos, caja de 13 dólares, muy interesante, de momento top 1, ¿no? Y ahora viene la atracada monumental que nos van a meter, caja de 89 pavos, te puede tocar una Vulcan, una Folijector, la Princeton, mamma mía, tío, pues a ver qué tal, casi 500 dólares en esto, por favor, venga, va. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos X! ¡Tácate! ¡Conseguimos, chicos y chicas! ¡Menos mal! ¡Conseguimos una Rayos X! ¡El arma que buscaba el otro día! ¡De puta madre! ¡Bien! A ver, la buscaba en Factory New. Pero a lo mejor... Decidme en los comentarios. ¿Qué hacemos? ¿La sacamos o intentamos el próximo día sacar la Factory New? El resto lo voy a vender, ¿vale? Para hacer las batallas que os he prometido. Nos quedan 800 dólares... Bien, chavales, bien. Estamos fuertes, va. Un día de suerte, ok. Primera batalla. A ver, ¿qué le podemos hacer para probarlas? Me voy a meter 5 de 8 pavos, 5 de 13. Voy a meter 3 de 89 pavos. Primera batalla, 3 jugadores, modo clásico. Estoy ahora mismo muy fuerte, ¿eh? Las cosas como son. Ok, vamos a ver. Internal Black, recordamos, 8 dólares. Antes no nos ha dado absolutamente nada. Vamos a ver ahora qué tal funciona. De momento, sigue la cosa mal. A los 3 nos ha dado un valor menor de 8 dólares. Esta yo creo que debería superar. 9,97. Primera arma, pero... No, hemos ganado 2 dólares solo. Seguimos en la misma línea. Con 8 dólares por ahí. De hecho, me va ganando el pibe ese. ¿What? No. Otra Nightmare le da, ok. Vamos por detrás. Última de 8 dólares, chicos y chicas. Nos da una Nightmare, a lo mejor le superamos. Nos hemos quedado cerca, a un dólar. Caja de 13 dólares, esta nos ha ido bien. Vamos a ver. Cántico de fuego de puta madre. 25 pavos, muy bien. Nos ha hecho doblarnos, básicamente. Vamos a ver ahora. Depende del estado, 5 dólares, 9 y 7.
Ah, oh, tío, qué alegría. Esa rayos X ha llovido del cielo, ¿eh? O sea, tiene que haber una catombe ahora para que nos vaya mal el día, pero guay, guay. O sea, yo creo que ya más o menos habré ganado dinero. Turno de la tocha, ya. Bueno, falta una de la Unirage. Y aquí se decidirá todo, chicos y chicas. Aquí, da igual que vayamos primero, si suelta un pelotazo como esa AK, la que se puede liar es monumental. Fijaros, en la M41S que le ha soltado al del medio. ¡Ah! ¡Que le ha soltado una Factory New! Al otro. ¡Oh! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué? ¡Joder! Tío. Chavales. No sé qué hacer. O sea, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. ¿Cuánto tenemos hoy? $2,600? ¡Qué barbaridad! Yo estoy flipando, ¿eh? O sea, esto no me lo esperaba para nada. Vamos a hacer última batalla. 5 cajas. El caso de 2, 3 o 4. Yo creo que lo voy a hacer de 2. Voy a jugar cagoneta, chavales. Y le voy a dar... ¿Dónde estás? Aquí. 5 cajitas. Venga, por favor. Ya pase lo que pase, chavales. Aplaudimos. Se vienen sorteazos. Todos contentos. Pero vamos a ver si rematamos. Por Dios. Primera caja. Más o menos. Los guantes no son muy caros. Bueno, sí. A ver, vamos a sacar 100 pavos. Segunda caja. Va. Necesitamos un bombazo, ¿eh? Necesitamos una hostia guapa. Ahora está tiesa la caja. O sea, nos ha dado dos armas por menor de su valor. Buah. Esta era underdog, ¿eh? Esta era underdog. Tercera. Cuarta. Buah, fue el injector. Me gana, ¿no? Buah, Factory. Pues ya no sé, chicos y chicas, que no de una Rachas X o una M41S como la de antes. GG. Era underdog. Esta caja es una barbaridad. Posiblemente la caja más chetada que he visto en mucho tiempo. Y hemos tenido la suerte, chicos y chicas, de que nos ha tocado dos hitazos como son el AK y la M41S, que no sé ni dónde está, tío. Aquí la tenemos, $944 entre las dos. Ha sido increíble, nos hemos casi triplicado. Así que, chicos y chicas, espero de corazón que tengáis la misma suerte que yo con estas nuevas cajas. Dadle caño, os dejo el código Black como siempre en la descripción. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!